antes de nada, daros las gracias por venir aquí a escuchar estos cuentos, que yo sé que os gustan mucho. Y como ya habéis dicho en otras ocasiones, lo más importante es que ya mismo los vais a leer vosotros, podréis leerlo. Y mientras lo leéis o no, pues aquí estamos nosotros para contarlo y para que os lo cuenten vuestros papás y vuestras mamás, ¿vale? Bueno, pues preparados, ¿estáis preparados todos los protagonistas de Serafín, el semáforo multicolor? ¿Vosotros sabéis lo que es un semáforo, no? Sí. ¿Sí? Aquí no tenemos, ¿a que no? No. Pero, en las grandes ciudades, los pueblos muy grandes, sí que hay semáforos. Y es muy importante respetarlo, porque el semáforo desempeña una función muy importante, ¿vale? Para que no haya accidentes y para que no ocurran desgracias. Pues os voy a contar lo que le pasó a Serafín. Os voy a contar lo que le pasó a Serafín, que era un semáforo. ¿Queréis escuchar? ¿Lo queréis escuchar? ¿Lo que le pasó? ¿Sí? Bueno, pues comenzamos. Rosario, comenzamos. Serafín era un semáforo multicolor que se pasaba noche y día regulando la circulación. Una mañana muy fría, Alejandro, un niño que caminaba de la mano de su madre, al detenerse junto a Serafín para cruzar la calle mientras esperaba, se quedó mirando al semáforo y le dijo a su madre: «Mamá, mamá, este semáforo está muy triste. ¿Será porque tiene frío?». Su madre le respondió sin apenas escucharlo: «Vamos, hijo, que vas a llegar tarde al colegio». Al día siguiente, Alejandro y su madre volvieron a detenerse junto al semáforo. El niño se quedó mirando fijamente a Serafín y le preguntó: «¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás tan triste? ¿Tienes frío?». El semáforo le respondió: «Me llamo Serafín y no tengo frío. Estoy triste porque mucha gente me critica y otras ni me obedecen. Si me pongo rojo, para los conductores se quejan porque tienen prisa. Y si me pongo rojo, para los peatones también se quejan. Todo el mundo no puede circular a la vez». Alejandro le dijo a Serafín: «¿Por qué no te tomas una semana de vacaciones y así la gente apreciará más el trabajo que haces?». Serafín le contestó: «Me parece muy buena idea. Espero que dé resultado». El semáforo tomó el consejo de Alejandro y decidió no trabajar durante una semana. Esto no se puede aguantar. ¿Dónde está Serafín? Porque a mí me van a atropellar», gritaba una señora que intentaba cruzar la calle. «Pero bueno, señora, ¿usted dónde va con tanta prisa? ¿Por qué no madruga usted más?», respondió un conductor muy sofocado. «¿Y usted qué sabe lo que yo madrugo? Sea más educado y espere su turno. Yo voy a trabajar y no tengo tiempo de discutir. Como llegue tarde al trabajo, mi jefe me va a despedir». Los 7 días que Serafín dejó de funcionar, los conductores y peatones discutían sin cesar. Preguntaban por Serafín, que cuándo volvería a funcionar. «Esto no se puede aguantar. ¿Dónde está Serafín? Porque vaya». Por fin, Serafín se dio cuenta de lo importante que era su trabajo, de lo mucho que los demás lo echaban de menos, y volvió a sonreír y a funcionar con alegría. Caminando de acerita en acerita, cruzó la calle y luego una paradita.
celoso y inseguro. No vaya a ser que nos puedan dar un susto. Pasos de cebra sobre asfalto hay que buscar. Rayas que marcan el paso a utilizar. Tengo cuidado y procuro estar atento. Miro a los lados, prioridad ya sé que tengo. No seas un despistado, no, no. Está en rojo, ten cuidado. Ahora tienes que esperar. Los conductores ahora pueden circular. Si el verde se ilumina, sí, sí. No te pares y camina. Ha cambiado de color. Ahora cruzamos paso firme sin stop. Susto. Pasos de cebra sobre asfalto hay que buscar. Rayas que marcan el paso a utilizar. Tengo cuidado y procuro estar atento. Miro a los lados, prioridad ya sé que tengo. No seas un despistado, no, no. Está en rojo, ten cuidado. Ahora tienes que esperar. Los conductores ahora pueden circular. Si el verde se ilumina, sí, sí. No te pares y camina. Ha cambiado de color. Ahora cruzamos paso firme sin stop. Venga, todos palmitas. Te cuento que no se lo lleve el viento. Bueno, un aplauso para ellos. Qué bien lo han hecho estos niños, además. Qué bien que se ha escuchado hoy el cuento, ¿eh? Porque es muy importante que se escuche, porque si no... Bueno, chicos, que vosotros, como aquí no hay semáforo, pues no sé yo si lo respetáis o no lo respetáis, pero cuando vais de viaje, que vais a Sevilla, a Málaga, ¿eh? ¿Respetamos los semáforos o no? ¿Seguro? Sí. ¿Y si nosotros vamos andando, qué color tiene que estar el semáforo para poder pasar? ¿Verde? ¿Y si está rojo, qué hacemos? Nos paramos. ¿Y si está naranjita? ¿Qué hacemos si está naranjita? El naranjita no es para nosotros. El naranjita es para los coches. Que cuando está naranjita pueden pasar, pero mirando si no viene nadie. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Vale? Bueno, pues mira. Ahora os voy a contar otra historia. ¿Eh? ¿Queréis que os cuente otro? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues el de ahora se llama... ¿Me lo pasáis, por favor? Se llama Catapum y Chimpum en el supermercado. Vale. Bueno, pues mirad, ¿os acordáis de Catapum y Chimpum? ¿Qué eran? ¿Dos elefantes o qué? ¿Dos qué? ¿Dos? ¡Gato! ¡Ah! ¡Gato! ¿Y Catapum era travieso, era Chimpum? ¿Quién era el desobediente? No lo sabéis, pero ahora lo vais a ver. Catapum y Chimpum ya estuvieron en el hospital, en el supermercado y luego se van a la playa, ¿vale? Pues a ver, ¿quién quiere venir aquí conmigo? Ah, venga, vení, Lazo. ¿Quién más? Matías, ¿tú también has levantado la mano? No. ¿Quién? Ven, ven tú, ven. Venga.
Aquí. Uy, qué bien, cuántas niñas. Aquí. Oye, ¿y los niños qué? Los niños no... Aquí, aquí. ¿Los niños no se animan? No viene ningún niño. Ven aquí. Ay, qué chiquitito. Ven, ven. Vamos a ver. Aquí. Catapum y chimpún en el supermercado. En el supermercado de Catapum y Chimpún, pues hay una pescadería y hay también una farmacia. Y vaya a ver lo que le pasó a Chimpún, que Chimpún es el travieso, porque comía mucha ¿qué? ¿Quién lo sabe? A ver, ¿qué comía mucha ¿qué? Chuche. ¡Claro! Comía mucha chuche y se puso... Gordito. ¡Uy, gordito solo no! Que ya no es tampoco bueno que se ponga tan gordo por culpa de las chuches. Pero se puso... ¿Cómo se puso? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se puso? Malito. Muy bien. Es que si comemos mucha chuchería, nos ponemos gordito y malito. Bueno, pues a mí me gustan mucho las chuches, pero hay que comerlas con moderación. Que levante la mano quien come chuchería aquí. Todo, yo también. Yo también, yo también. Paula, ¿tú comes también chuche? Ven, ven, ¿quieres venir? Ven aquí. Bueno, mira. No es malo comer chuches, están bonitas, las esponjitas, los platanitos, los caramelos, las gomitas. Pero, ¿tú comes todos los días chuches? ¿Y tú comes todos los días? No. Claro, todos los días no. ¿Alguien come chuches todos los días, todos los días? No. Mira para allá, mira para allá. ¿Y tú, Isabel? No. Entonces, qué bien, ¿no? ¿Todos los días no tú comes chuche todos los días? No. Claro que no. Hay que comer de vez en cuando, cuando la mamá y cuando el papá no la compra, ¿vale? Bueno, pues ahora vaya a ver lo que le pasó a Chimpún por ser un desobediente, que desobedeció a su mamá, ¿vale? Le damos un aplauso a todos estos niños que hay aquí tan guapos. Venga, nos sentamos, que vamos a empezar. Catapum y Chimpún eran dos gatitos muy juguetones que se pasaban toda la noche persiguiendo a los ratones. Un día, Catapum mandó a su hermanito Chimpún a comprar comida al supermercado, pero Chimpún se gastó en golosinas el dinero del pescado. Mi hermano me ha dicho que hoy compre la comida, pero a mí me gustan mucho más las golosinas. Cuando Chimpún llegó a casa, su hermanito se encontraba en la cocina, y Chimpún le dijo: ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Mira cuántas golosinas! ¡Hoy estaban en oferta! Catapum le contestó muy enfadado: ¡Pero bueno, tú estás loco! ¡Si has comprado golosinas para poner un kiosco! ¡Ahora mismo vas y las devuelves! ¡Que yo tengo cosas que hacer y no puedo entretenerme! Chimpún no le contestó y con las golosinas se encerró en su habitación. Catapum salió corriendo para el supermercado. Cuando llegó al puesto de la pescadería, le dijo la pescadera: ¡Buenos días, lindo gatito! ¿Hoy quieres que te ponga de este pescado tan fresquito? Catapum le respondió: ¡Buenos días, Manolita! Póngame 2 kilos de boquerones y 1 kilo de sardinas, que mañana para almorzar esperamos que venga visita. Al día siguiente, Chimpún se pasó toda la mañana en el baño con retortijones, la carita muy pálida y vomitando. A la hora de almorzar, llamaron a la puerta y era Gurripato, un
simpático erizo muy amigo de los gatos. Los dos gatitos se abrazaron a su amiguito Burripapi, pero en ese instante a Chimpún le dio un retortijón y salió corriendo para el baño. Entonces Burripato, sorprendido, le preguntó a Catapum: ¿qué le pasa a tu hermanito, que ha salido corriendo y no me ha dicho ni pío? Catapum le contestó muy preocupado: Burripato, te voy a pedir un favor. Tienes que hablar con mi hermanito, porque a mí no me hace caso y yo estoy desesperadito. Ese día Chimpún no pudo comer nada, porque cuando lo hacía todo lo vomitaba. Chimpún le dijo a Burripato: ¡Ay, Burripato! Hoy estoy malito por comerme todas las golosinas y no hacer caso a mi hermanito. Burripato le respondió: tu hermano es el mayor y él te quiere mucho. Debes obedecerlo y no darle más disgustos. Catapum fue a la farmacia para comprar un jarabe, porque temía que su hermanito pudiese deshidratarse. ¡Buenos días! Buenos días, ¿qué desea? Mire, mi hermanito no se encuentra bien porque ha comido muchas golosinas. ¿Tiene usted alguna medicina? Claro que sí, que se tome este jarabe, una cucharadita por la mañana y otra por la tarde. Verás que pronto empieza a recuperarse. Chimpún, tómate este jarabe. Yo no quiero jarabe, que está muy malo y sabe a vinagre. Pues como no te lo tomes, esta tarde no podrás ir de paseo al parque. Poquito a poco, Chimpún empezó a sentirse mejor. Le dio un abrazo a su hermanito y también le pidió perdón. Y Burripato se puso a cantar esta bonita canción. Amiguito Chimpún, te voy a dar un consejo. Espero que no lo olvides y no se lo lleve el viento. ¿Pasó a Chimpún? Pues yo te aseguro que alguna vez no ha pasado eso a alguno, ¿o no?
A ver, que levante la mano, a ver. ¿A ti te ha pasado que sí? ¿A ti también? Porque comiste muchas chuches, ¿a que sí? Bueno, pues mira, resulta que como ya ha llegado el calorcito, pues se fueron a la playa, Catapum y Chimpú. Y Chimpú le pasaba igual, que era un gato, muy desobediente, ¿eh? Y no le hacía caso a su mamá. ¿Y sabéis qué le pasó? Ahora lo vais a ver, pero está muy relacionado, claro, porque cuando vamos a la playa, sentaros, cuando vamos a la playa, ¿qué es lo que nos tenemos que echar para no quemarnos? Cremita. Nos la echa la mamá, el papá, ¿verdad? Los que ya sois grandes os lo echáis vosotros. Yo me la he hecho también sola, menos en la espalda que no alcanzo. Tenemos que buscar que alguien nos la ponga, ¿o no? Bueno, pues fijaros. Si no nos ponemos crema, ¿qué nos pasa? Nos quemamos, nos ponemos como un chicharrón. Y eso duele, ¿o no? ¿Duele o no? Sí. ¿O habéis quemado alguna vez alguno? Uy, no me lo diga. Sí, claro que tú eres muy blanquita. Porque la crema no vale ponérsela una vez y se acabó. Nos tenemos que poner crema cada vez que salgamos del agua, nos hayamos mojado otra vez la cremita. A que cuando vayamos a la piscina este verano y a la playa, nos vamos a acordar de lo que le pasó a Catapum y a Chimpún y nos vamos a poner crema. ¿A que sí? Daniela, ¿tú te pones crema? Paula, ¿tú te pones crema? Yo sí. ¿Y Daniela se la pone, que no me lo quiere decir? Sí. Muy bien. ¿Y tú te pones crema? ¿Tú te pones cremita? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. Claro, claro que sí. ¿Y dónde estaba aquí? A ver, esta niña que se ha hartado de bailar. Ven para acá, ven. ¿Tú cómo te llamas? Ven, esta niña tan chiquita es una artista, la vamos a fichar nosotros para nuestros cuentos. ¿Cómo te llamas? Ayla. Bueno, pues se ha hartado de bailar ahí, ahí sentadita. ¿Tú te pones cremita? Ya se va. Bueno, pues como nuestros artistas están preparados, pues vamos a comenzar, ¿eh?, la historia. Todos guardamos mucho silencio para que se escuche muy bien. Cuento, Dolores. Catapum y Chimpún eran dos gatitos muy juguetones que se pasaban toda la noche persiguiendo a los ratones. El erizo Gurripato era muy amigo de los gatos. Un día les dijo: os invito a pasar el verano en mi casa. Y Catapum y Chimpún se abrazaron a él, dando saltos de alegría, como si les hubiese tocado la lotería. Porque Gurripato vivía muy cerquita de la playa y a los gatitos eso les encantaba. Cuando llegó la hora de hacer las maletas para ir a casa de Gurripato, le dijo Catapum a Chimpún: toma dinero y ve a comprar crema protectora para el sol. Y su hermanito le respondió: yo no me pienso poner crema, que me pongo muy pegajoso y se me pega toda la arena. No protestes y ve por la crema, que se hace tarde y van a cerrar la tienda. A la mañana siguiente, el sol lucía resplandeciente bajo el cielo azul. Las olas iban y venían, formando encajes de blanca espuma sobre la orilla. Cuando los amiguitos llegaron a la playa, Gurripato y Catapum se embadurnaron de crema protectora para el sol. Y Catapum le dijo a su hermanito: Chimpún, ven aquí, que te voy a poner crema. No, 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 que me pongo muy pegajoso y se me pega toda la arena. Pero con el sol te puedes quemar. Ponte crema o te arrepentirás. ¿Cómo me voy a quemar si yo estoy en la tierra y el sol está en el cielo? Solo te puedes quemar cuando te acercas al fuego. Gurripato le dijo a Chimpún al escuchar la conversación:
Haz caso a tu hermanito, que lleva toda la razón. El sol es peligroso si no te pones protección. Tú siempre le das la razón a mi hermano. Vaya, vaya, tú también me vas a dar la tabarra. Gurripatu y Catapú se quedaron calladitos porque Chimpún no paraba de dar gritos. Si es que me tenéis manía, si yo solo quiero jugar con mi cubo y mi pala en la orilla. Cuando regresaron de la playa, Gurripatu se encontró con su vecino, que era un perrito muy cariñoso y jipilón, que le gustaba mucho la música y bailar el rock and roll. Y le dijo: hoy voy a celebrar una fiesta en mi casa. Si os apetece, estáis invitados. Gurripatu y los dos gatos contestaron encantados: sí, sí. ¿A qué hora empieza? A las 8. No faltéis, ¿eh? Bueno, vale, vale. Bueno, vale. Hasta luego. Ya nos vemos. Hasta luego. Respondieron los tres amiguitos. Nos vamos a duchar rápido para no llegar tarde. Chimpún, dúchate tú primero, que estás rojo como un tomate. No, yo no me ducho, que estoy cansado. Tú estás cansado y también achicharrado por no ponerte crema como te dijo tu hermano. Cuando llegaron a la fiesta, todo el mundo estaba bailando en la terraza, que por cierto, tenía unas vistas espectaculares a la playa. Chimpún se quedó boquiabierto cuando vio a Floriana, una gatita que estaba bailando bachata, y le dijo a Gurripatu: ¿has visto qué preciosidad? Voy a buscar a tu vecino, que me la tiene que presentar. Chichirimuchi, por favor, preséntame a tu amiga, que yo no he visto en mi vida una gatita más linda. Sí, espera un momento que tome este refresco y enseguida te la presento. Bueno, mejor me voy. Otro día me la presentas, porque hoy estoy rojo como un tomate y seguro que así no voy a gustarle. Y Chimpún se marchó de la fiesta. Aquella noche, Chimpún no pudo dormir porque se había quemado con el sol y entonces comprendió que su hermanito llevaba razón. Y desde aquel día, siempre que va a la playa o a la piscina, se embadurna de crema cantando esta cancioncilla. Hay que ponerse crema protectora si no quieres quemarte igual que yo. Yo me la pongo en la cara y todo el cuerpo. Ya no me queman los rayitos de sol. Recuerda siempre aquello que se dice: échate crema que dormirás mejor. No olvides nunca llevar un botecito si vas de playa, de piscina y quema el sol. Ponte, ponte crema protectora. Ponte, ponte. Hay que ponerse crema protectora si no quieres quemarte igual que yo. Yo me la pongo en la cara y todo el cuerpo. Ya no me queman los rayitos de sol. Recuerda siempre aquello que se dice: échate crema que dormirás mejor. No olvides nunca llevar un botecito si vas de playa, de piscina y quema el sol. Ponte, ponte crema protectora. 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 Ponte,
termina este cuento, que no se lo lleve el viento. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os hemos contado estos tres cuentos que creemos que habéis aprendido un poquito, ¿no?, de cada uno de ellos. Siempre intentamos que nuestros cuentos sirvan para eso, para aprender, tanto los niños como los mayores. Y aquí tenemos a estos pequeños artistas que yo les voy a pedir que salgan otra vez para darle un fuerte aplauso. Venga, chicos, chicas, venid, que os van a dar un aplauso. Venga. Chicas, decido que todos aquellos niños que les guste y que quieran participar con nosotros, ya saben lo que tienen que hacer. Solo nos lo tienen que decir, ensayamos y nada, y hacemos los cuentos. ¿Vale? Así que animaros. Un aplauso para todos ellos. Y un aplauso para nuestra presidenta, Dolores. Dolores, ven. Yo sé que no le gusta, pero ven, Dolores, ven. Un aplauso para nuestra presidenta de nuestra asociación, que gracias a ella, a que ella tuvo esta iniciativa, pues estamos aquí todos y cada vez son más las personas que se están animando a escribir cuentos para nosotros. Y como siempre, ya lo sabéis, los vendemos para fines benéficos. ¿Quiere decir algo, Dolores? No quiere decir nada, ya no quiere decir nada. Bueno, pues nada, hasta otra. Ya nos vemos en otra ocasión.